Buenas noches, ¿me escuchan? Sí, sí se escucha, buenas noches. Buenas noches, muy amable, gracias. Bienvenidos a todos. Una consulta, ¿cuánto estamos más o menos programados que vamos a estar en la clase? Creo que son 12 o 15. ¿Hola? Ah, ya, sí, es que le pregunto, pues como todavía faltan tres para, bueno, a mí me faltan tres para las 8 y a veces entran bien, bien justo unos 5 minutos después. Ah, sí, pero nosotros vamos a iniciar a las 8 en punto. Bueno. Hola a todos, muy buenas noches. Me gustaría, por ser la primera clase, que puedan activar su cámara, por favor, para poderlos conocer. Gracias, Mauricio. Gracias, Carla.
¿Y los demás? Gracias, Karina. No se preocupe. Muy bien, miren, quiero darles la bienvenida. Estamos en el curso de Excel Intermedio. Quiero presentarme, igual como voy a querer que cada uno de ustedes se pueda presentar. Mi nombre es Vanessa Astrid Rodríguez Córdoba. Pertenezco al grupo del Centro de Formación de Inglés Corporativo en la parte, en este caso, de lo que sería Excel desde básico hasta avanzado. Es para mí un gusto poder compartir este curso con cada uno de ustedes. Sé que vienen ya de la parte del básico, ya vieron toda la parte que corresponde a Excel básico, y hoy vamos ya a la parte de funciones que corresponden a Excel en la parte de intermedio. Como vuelvo a repetir, es un gusto poder compartir con cada uno de ustedes. Siéntanse en la libertad de poder expresar cualquier duda que ustedes tengan. Recuérdense que de mi parte yo estoy para poder apoyarlos a cada uno de ustedes. Y lo importante de todo es que al finalizar ustedes se lleven una grata experiencia de haber aprendido uno de los programas que más se utilizan en nuestra vida laboral, como lo es Excel. A veces aprendemos empíricamente Excel, pero yo quiero llevarlos paso a paso para ir trabajando como lo es este módulo, todas aquellas funciones condicionales que vamos a ir viendo. Igualmente, traigo diferentes ejercicios para que ustedes puedan visualizar siempre de diferentes formas en la cual nosotros podemos trabajar con estas expresiones que ya se encuentran dentro del programa de Excel. Para esto, miren, ya que hice mi presentación, quiero igualmente conocerlos a cada uno de ustedes. Voy a dejar acá de compartir y quisiera que por favor fueran levantando la mano para que se fueran presentando, por favor, y poderlos conocer. Quisiera saber en qué lucro trabajan, poder conocer si han venido en este caso de Excel básico o se han incorporado desde Excel intermedio. ¿Me hacen el favor? Ajá, ¿quién va a iniciar? Ajá, ¿quién activa su micrófono? No sientan pena. Recuerden que acabamos a estar casi 4 semanas, que serían 16 horas, aprendiendo bastante de lo que es Excel. Dígame, Mauricio, iniciamos entonces. Vamos a romper el hielo porque quizás nadie va a querer presentarse. Mucho gusto, mi nombre es Mauricio García. Actualmente estamos laborando en una municipalidad de Coatepeque. Ahí estamos conociendo un poquito, ya medio conocíamos de Excel, pero ya que se da la oportunidad para digamos, obtener ya como una certificación. No es que sepamos mucho, pero algo sabíamos. Y aprovechamos, nos metimos desde nivel básico, que estuvimos ya con ustedes, estuvimos hace como 3 semanas, creo que terminó. Y ya ahorita vamos al intermedio, esperando aprender bastante, porque ahora actualmente es una herramienta muy, muy necesaria y muy útil a la vez. Así que estamos mucho gusto, esperamos aprender mucho. Un gusto, Mauricio. Vamos a ver quién sigue. Ajá, dígame, Carla. Tiene que activar su micrófono, Carla, por favor. Mi nombre es Carla Olano. Trabajo en el Colegio Mies y ahí funjo como secretaria, ¿verdad? Y realmente, pues, estoy desde el nivel básico y hoy, pues, estoy con ustedes nuevamente. Un gusto, Carla. Gracias, igual. Por favor, vamos a ver, Karina, para poderlo hacer con más tiempo, más rápido. Buenas noches.
interferencia. Básico, y que tengo la oportunidad de estar en el intermedio, esperando aprender lo más que puedo. Y tengo casi un año de haberme graduado de la universidad, así que podemos esperar. Un gusto, Karina, gracias. ¿Quién más? Francisco. Buenas noches. Buenas noches. Ya he estado en otros cursos de Excel también. Mi nombre es Francisco Abel Polanco González, como dice mi descripción. Actualmente soy estudiante de Ingeniería Mecatrónica y ya estoy en quinto año. Así que creo que este curso va a ser muy, muy, muy aprovechable, ¿verdad?, para el futuro. Un gusto, Francisco. Eleazar. Ok, buenas noches. Buenas noches. Mi nombre es Mauricio Eliezer Nevio Enríquez. Yo no trabajo, soy estudiante, estudio idiomas y pues espero aprender bien en este curso y porque pienso que es necesario para futuros trabajos también saber conocer sobre Excel. Un gusto. Vamos a ver Yamilet. ¿Se encuentra Yamilet? Hola, buenas noches. Buenas noches. Soy Yamilet Carolina. Actualmente trabajo en una industria de alimentos y considero que estos cursos son de bastante ayuda porque, por ejemplo, en mi caso se llevan diferentes controles y prácticamente Excel no facilita esas labores. Entonces, por eso decidí iniciar desde el nivel básico. Ahora ya intermedio, pues para reforzar y pues cumplir con todo lo que en el trabajo demande. Un gusto, Yamilet. No creo que no ha cambiado quien tiene Galaxy A10. La última que me hace falta. Por favor. No tiene nombre, sino que dice Galaxy A10. ¿Puede activar su micrófono, por favor? Mi nombre es María Tobar. ¿Me escuchamos? Trabajo en Hotel de Cameron y decidí tomar Excel básico. Decidí tomar el curso de Excel básico para aprender más. Un gusto, María. Muy bien, entonces es un gusto para mí poderlos tener acá. Vamos a arrancar entonces con la clase de este día. Pero antes quiero compartirles, por favor, acá. Es para nosotros importante. No sé si visualizan ahorita la pantalla. Sí, sí. Muy bien. Para nosotros es importante que ustedes ya hayan ingresado a lo que sería nuestra aula virtual. Ustedes tienen, en este caso, cuando ustedes ingresan con su usuario y contraseña, lo que sería el curso de Excel Intermedio. Ustedes tienen que darle en la opción ya tanto un clic en la palabra Excel Intermedio o si ustedes ya han ido progresando las actividades que se encuentran dentro del aula, pueden darle un clic en la opción de continuar el curso. Cuando nosotros ingresamos, vamos a ver estas cuatro secciones. Quiero que por favor se den cuenta que estas secciones en ningún momento están desactivadas. Ustedes tienen todo el derecho de poder ir avanzando en el aula virtual cada semana, según en este caso como vayamos viendo en las clases. Y si ustedes, como algunos me han comentado ahorita, que ya tienen un poco de experiencia en Excel, pues poder ir avanzando con la parte de la teoría. Es importante que ustedes al finalizar el curso hayan podido lograr las cuatro secciones y haber realizado las actividades que se encuentran. Desde el momento que ustedes ingresan a la plataforma, usted ya cuenta con un porcentaje que al final tiene que ser del 100%. Como mínimo, INSAFOR pide un 80%.
pero creo que es saludable tanto para ustedes como para nosotros que puedan completar el 100%, porque por eso están ingresando este curso, para poder conocer toda la parte de la teoría y en este caso, en las clases síncronas que vamos a tener la parte práctica. Cuando nosotros ingresamos acá, miren, se van a dar cuenta que existen acá tanto lo que sería la parte de los temas, videos, tutoriales donde está la docente explicándoles paso a paso cómo poder trabajar con el tema, en este caso con la función sí. Además de eso, ustedes van a tener pequeños laboratorios. ¿En qué consisten los laboratorios? Consiste en 4 preguntas básicas que ustedes deben de contestar y así van sumando en este caso la puntuación. ¿Cómo se puede saber que usted ya ingresó a cada una de las actividades que se encuentran dentro del aula? Si ustedes se dan cuenta, acá hay un chequecito verde donde me está indicando que ya he estado visualizando la información que se encuentra acá. Pero no es solamente que usted ingrese, dé clic y active en este caso la acción para que se pueda visualizar la información, sino que igualmente para que ustedes la lean. Nosotros tenemos exactamente 60 minutos que corresponde a una hora para que yo de mi parte pueda explicarles un poco de lo que conlleva el tema del día. Pero también es importante que ustedes retomen las actividades que se encuentran acá y cualquier consulta que ustedes tengan, con gusto me la pueden hacer. Ustedes tienen que activar en el correo que les enviaron lo que sería el grupo de WhatsApp. El grupo de WhatsApp es para que tanto los de inglés corporativo como de mi parte podamos estar en comunicación para cualquier consulta que ustedes tengan. Si, por ejemplo, usted está viendo un tema y tiene una consulta sobre alguna acción que no puede hacer, con gusto usted ahí escribe y de mi parte yo voy a estar contestando. Además de eso, los de inglés corporativo les están mandando como el porcentaje de lo que llevan del curso, como un total de quienes van en este caso avanzando. Igualmente, de mi parte, yo puedo visualizar quienes ya han ingresado a lo que sería el aula virtual. Entonces, necesito que quede claro que ustedes deben de ir avanzando con las actividades que se encuentran acá. Entonces, nosotros ingresamos con un usuario y una contraseña. Quiero que vean que para la semana número 2, además de los temas que vienen de funciones de búsqueda y referencia, también tenemos un examen de medio curso que ustedes tienen que realizar. Necesito que ustedes puedan ir avanzando cada día sobre los temas que se encuentran en el aula y que no se vayan acumulando, porque de repente ustedes ya van a tener, por ejemplo, quien no haya ingresado a sección 1 y pasa la próxima semana y no ingresa a sección 2, quiere decir que ya se le acumuló un tiempo de 2 semanas que corresponde a cada uno de los temas que tendríamos que ir viendo diario. Nuestras clases van a ser de lunes a jueves, en horario de 8 a 9, usted va a descansar viernes, sábado y domingo y nos volvemos a ver el día lunes. Entonces, es importante que ustedes puedan ir avanzando con las actividades que se encuentran acá. Pero si usted quiere irlo haciendo, en este caso, al ritmo de cómo vamos realizando con cada uno de los temas, igual, ¿verdad? Usted entra a la sección 1, entra a funciones lógicas y condicionales, que es para esta semana. Y vamos en este caso pues viendo cada uno tanto de lo que sería el tema teórico, la parte de lo que sería un video donde explica la función a trabajar y además de eso el pequeño laboratorio que ustedes van a hacer. Todo lo que usted vaya trabajando en el aula virtual, de mi parte yo voy a poder estarlo revisando. Yo voy a poder ir viendo qué porcentaje ustedes van obteniendo a la semana. Igualmente, cada vez que tengamos clase al inicio, pues voy a estarles recordando que debemos de ingresar al aula virtual y también decirles el porcentaje que ustedes llevan sobre las actividades que se encuentran dentro de él. No sé si hay alguna consulta sobre esto que les acabo de explicar. Recuérdense que ustedes pueden activar su micrófono en cualquier momento o pueden contestarme por el chat. Todo claro, mi. Muy amable, gracias. ¿Para los demás ha quedado claro? Sí, todo claro. Muy bien, muy bien. Muy amable. Gracias. Muy bien, miren, como normas de convivencia para este curso, tengo 4 acá. Levantar la mano virtual cuando deseen hacer una pregunta. Yo voy a estar siempre atenta de poderles, en este caso, estar visualizando si alguno de ustedes tiene alguna consulta.
guardar silencio en la hora de clase formativa virtual, de repente se nos activa el micrófono y no nos damos cuenta. Y recuérdense que porque estamos en nuestras casas, puede suceder que esté la tele encendida o que alguien esté hablando y podemos interrumpir el que no se escuche bien. De mi parte, igualmente, yo, si llega a suceder, pues voy a estar siempre pendiente de poderles desactivar el micrófono. Recuérdense que esta hora formativa está siendo grabada. Entonces, es importante que ustedes sepan que al finalizar la clase, creo que esperamos 40, 50 minutos, y en eso ustedes pueden ir a ver ya lo que sería el flash de YouTube para que puedan ver nuevamente la grabación si ha quedado alguna consulta. Entonces, igualmente dirigirse con respecto y activar su cámara. Ustedes han tenido previamente a lo que sería al curso, lo que es una sesión donde se les ha explicado y ha pedido de por favor que puedan tener su cámara encendida. Recuérdense que estamos en una parte virtual. Y entonces nos encontramos cada uno hacia la distancia, ¿verdad? En nuestras casas. Entonces también para mí es bueno que poderlos estar viendo, saber que ustedes están atentos de lo que les estoy explicando y que igualmente, ¿verdad?, estemos acá en contacto. Que son una hora en la cual pues van a dedicarle a lo que sería el curso. También les pido el favor que no falten. Si usted llegara a tener algún inconveniente, sé que en cualquier momento lo podemos tener. Solamente comuníquese conmigo por medio del chat, del grupo de WhatsApp y por Google, y cualquier consulta, pues yo voy a estar siempre pendiente. Todas las clases que se vayan viendo automáticamente van a ser grabadas y subidas en este caso a lo que sería YouTube para que ustedes las puedan volver a ver. Muy bien, miren, continuando acá, nuestras fechas del curso serían de lunes a jueves, desde el 5, que es este día, y estamos finalizando el 29 de septiembre. Las jornadas serían de una hora de 8 a 9, con una duración de 16 horas, que sería una hora por día, completando 4 horas cada semana, y finalizamos en este caso lo que sería el 29 de septiembre. Como siempre voy a presentar mi agenda, vamos a presentar los objetivos generales de sesión, nuestro contenido, vamos a explicar y desarrollar los ejercicios y por último vamos a tener una conclusión de cierre para cualquier consulta que ustedes tengan. Como objetivo general, miren, conducir a los participantes para que logren los conocimientos necesarios de Excel intermedio y puedan aplicarlos en la elaboración de operadores, datos numéricos y de texto, fórmulas y funciones de Excel. ¿Saben qué tan importante que además que ustedes conozcan Excel? Sé que en el básico les explicaron muchas técnicas que son importantes para cuando nosotros estamos utilizando Excel. Por ejemplo, Alt, en este caso Control A, Control S, Alt 0160, por ejemplo, cuando queremos crear carpetas y colocarlas dentro de lo que serían nuestros libros. Todas esas acciones que nosotros hacemos cuando estamos trabajando en Excel, si nosotros lo hacemos por medio de teclado, a veces son más fáciles. Porque nosotros, recuérdense que la mayor parte de lo que estamos haciendo es digitando y trabajando, en este caso, con nuestro teclado numérico. El interrumpir de agarrar nuestro mouse para poder hacer una acción a veces hace que nos podamos confundir. Por eso es importante que ustedes del manejo, cuando estamos trabajando en Excel, sea un 90% con nuestro teclado. Por eso es importante, y sé que lo vieron en Excel básico, la parte de las combinaciones de teclas para poder utilizar en este caso Excel. Tanto nuestras teclas de función. Si usted trabaja con una laptop, ya sabe que FN hace la acción para poder trabajar con las teclas de función de nuestro teclado. Además de eso, la parte de combinaciones que a veces no se encuentran cuando nosotros en este caso trabajamos con una laptop y más cuando uno tiene un teclado numérico, poder saber cuáles son esas combinaciones que nosotros deberíamos de utilizar para poder trabajar.
Como objetivo general de sesión, miren, este día vamos a lograr que los participantes comprendan y utilicen la función sí para evaluar una condición como falso y verdadero. ¿Saben qué tan importante es cuando yo utilizo esta función? Y además de poderla utilizarla, poder trabajarla de diferente forma. De mi parte, siempre lo voy a llevar a la parte práctica laboral, porque yo puedo mostrarle acá un ejercicio, pero usted puede quedar con la duda de qué otra forma nosotros podemos trabajar esta función. Vamos a empezar con un ejercicio bastante sencillo y así me voy a ir llevando a ejercicios un poco más complicados para que ustedes comprendan las diferentes formas en las cuales nosotros podemos utilizar esta función. Dice que Excel es una hoja de cálculo que permite trabajar con tablas de datos, gráficos, bases de datos y otras aplicaciones. Dice que ayudando en el cálculo de ejercicios aritméticos y siguiendo de gran utilidad para la área de administración, finanzas, producción, etc. Dice que este módulo está enfocado de manera inicial a conocer el manejo de estas herramientas, donde nos ayudará a entender mejor las diferentes opciones, todo esto con el fin de dar un uso eficiente y completo a las funciones en los procesos de Excel, como funciones lógicas, vamos a ver validaciones y la parte en este caso de lo que sería protección del libro. Entonces, la pregunta es, ¿qué son las funciones lógicas? Dice que una función lógica es una función como sí, donde la función puede ser verdadera y falsa. Pero igualmente hacemos la pregunta, ¿qué es una función lógica y cuál sería la utilidad en la cual me ayuda a mí en mi vida laboral? Dice la teoría que para poder trabajar una función lógica, o en este caso la función sí, que es con la que vamos a iniciar, dice que Excel comprueba si se cumple una prueba lógica que le especificamos y devuelve un valor si esa prueba es verdadera y otra si es falsa. Hay que tener claro que para que nosotros podamos trabajar esta función, nosotros la podemos trabajar sola y podemos trabajar la anidada. El día de mañana vamos a estar viendo la función sí anidado. Pero quiero mencionarles, ya que estamos iniciando con la función sí lógica, que es posible anidar hasta 64 funciones en sí. Entonces, quiere decir que Excel nos permite poder anidar hasta 64 acciones para que nosotros podamos tener un resultado de una sola vez. ¿Por qué les digo esto? Porque dice que para poder trabajar esta función, quiero que visualicen en esta diapositiva que les estoy colocando, que es importante cuando nosotros trabajamos una función que se reconozca la sintaxis. Muchas veces me dicen, Vanessa, ¿por qué no me da el resultado si yo tengo bien la función? Pero no nos damos cuenta cuando nosotros estamos exponiendo la función, cuál sería, en este caso, la sintaxis con la que vamos a trabajar. Si ustedes ven, dice que yo tengo que igualar y mi sintaxis es la función, que en este caso sería sí, mi prueba lógica, que sería la celda donde se encuentra, en este caso, la acción, y el valor sí verdadero y valor sí falso. Pero ¿cómo compruebo esa acción? Dice que mi prueba lógica es la expresión lógica que será evaluada para conocer si el resultado es verdadero y falso. Y yo tengo dos acciones. Tengo el valor sí verdadero y tengo el valor sí falso. Para eso, miren, quiero llevarlos a esta tabla que es importante que usted la conozca. Cada vez que vamos a trabajar una función lógica, tenemos que saber el argumento ¿y para qué nos va a servir ese argumento con el que vamos a trabajar? Nosotros tenemos tres formas de argumento con la función sí. Tenemos mi prueba lógica, que puede ser cualquier expresión donde mi resultado puede ser verdadero y falso. Tengo mi valor, o en este caso mi prueba sí, donde el valor puede ser sí verdadero. Entonces quiere decir que mi resultado tiene que ser o verdadero, porque tiene que ser verdadero. Y tengo en este caso la función sí, donde el valor en este caso sería falso. Dice que es el resultado que se devolverá si la prueba lógica
es falso. Cuando nosotros trabajamos con argumentos con esta función, quiero aclarar que ella, como resultado, cuando nosotros no indicamos una descripción o un argumento, me va a tirar verdadero y falso. Pero yo puedo trabajarlo de diferente forma. Yo puedo decirle que como verdadero me dé sí, como falso me dé no. Yo le puedo decir que como verdadero sea aprobado y como falso sea reprobado. Puedo decirle que me sume y que en el otro me reste. La condición la voy a colocar yo y por eso se llama una función lógica. Me voy a ir en este momento para lo que sería mi libro de Excel. Y voy a comenzar en este caso con los ejercicios. Quiero consultarles. ¿Hasta el momento con la parte de la teoría que hemos visto ha quedado claro o tienen alguna consulta? Hola. Por el momento todo claro. Todo bien, por el momento. Claro. Muy amable. Muy bien. Solo una consulta. Todo claro. Uh-huh. Dígame. No sé si al final de la clase nos podría compartir esa presentación. Claro, yo se los comparto con gusto. Esos conceptos, digo yo. Muy bien, con gusto. Fíjense bueno, acá, gracias. Miren, bueno, vamos a iniciar, miren, con un ejercicio fácil donde yo quiero que ustedes empiecen a trabajar la parte de argumento. Yo quiero que ustedes ya conocen cómo trabajar esta función. Quiero que en ese momento se olviden. Yo quiero que ustedes aprendan mucho la parte técnica de Excel. A veces trabajamos solamente con acción. Lo hago así, me salió y ya. No. Le tiene que salir porque usted buscó la lógica de Excel para obtener un resultado. Fíjense acá, miren. Dice, escriba una función que entregue la palabra hola si en la celda hay un 1. O la palabra adiós si hay otro número distinto. Entonces, para eso tengo que ocupar la prueba lógica, que en este caso sería sí. Cuando yo voy a utilizar una función, y eso ustedes ya lo vieron en el básico cuando vieron operadores, nosotros siempre tenemos que igualar. Ya sea que yo utilice un operador aritmético o lógico o utilice una función, yo tengo siempre que igualar. ¿Cuándo la acción no va a resultar cuando igualo? Cuando yo deje un espacio antes del igual. Por más que yo le dé enter, me va a aparecer un texto normal, porque esa acción se convierte en texto. Pero si nosotros igualamos, automáticamente, miren, yo voy a colocar la función sí. Pero antes de eso, miren, quiero llevármelos a una parte importante acá. Si yo me voy para la pestaña de fórmula, ya usted ya sabe que esto es una pestaña, ya usted ya sabe que está en la cinta de opciones. Dentro de mi cinta de opciones de la pestaña de fórmula se encuentra un grupo llamado biblioteca de funciones. Es acá donde se encuentran todas las funciones que nosotros podemos utilizar. También dentro de él se encuentra la acción del asistente de funciones. ¿Saben qué tan importante es que cuando nosotros queremos trabajar en algo básico, una función, dice que nosotros podemos trabajar con el asistente de funciones? El asistente de funciones lo podemos encontrar en lo que sería la pestaña de fórmula o lo podemos encontrar acá en la parte de la barra de fórmula. Pero yo quiero llevármelo ya a una acción importante, trabajar a pie esta función. Si yo igualo, miren, yo voy a colocar en este caso la función. Y quiero que se den cuenta que automáticamente me abre el cuadro con todas aquellas funciones que pertenecen a las dos palabras que acabo de colocar. En este caso le voy a dar doble clic para que me abra automáticamente lo que es mi paréntesis. Y quiero que vean que lo mismo que les acabo de enseñar en lo que sería mi diapositiva o mi presentación, igualmente miren, se muestra acá. Quiero que se den cuenta que la primera acción que tengo que dar es una prueba lógica. Mis separaciones, hay dos formas en las cuales yo puedo trabajar. Lo puedo trabajar con coma y puedo trabajarlo con punto y coma. ¿Cuál es la diferencia? En mi ordenador, yo tengo que ir a buscar y decirle que quiero como español El Salvador para que la acción yo lo pueda trabajar con coma.
pero si yo lo tengo como español, España, la acción la tengo o la separación la tengo que hacer con punto y coma. Esa sería la forma de poder trabajar. ¿Por qué con punto y coma? Porque mi sintaxis me está diciendo que cada una de las separaciones están con punto y coma. Entonces, ¿qué voy a hacer ahorita? Lo primero que voy a hacer es ir a buscar las celdas donde se encuentran los valores. Y en este caso, mi celda sería de 7. Recuérdese, no es el valor que se encuentra dentro de la celda, es la celda donde usted tiene el valor. En Excel no me puede trabajar con la información que está dentro de la celda. Tiene que trabajarme siempre la celda. ¿Por qué? Porque si yo no trabajo con la celda y allí yo coloco el valor 1, cuando yo desplace para abajo, tengo que hacerlo a pie. A pie significa 1 por 1. Y acá necesito que yo voy a trabajar una vez la función y que cuando yo desplace hacia abajo, automáticamente me tienen que dar todo. Entonces, ya que tengo acá, miren, lo que sería la acción con la que yo voy a trabajar, dice, vuelvo nuevamente, escribo una función que trae la palabra hola si en la celda hay un 1 o la palabra adiós si hay otro 1. Quiere decir que yo voy a igualar y voy a colocar un número 1 porque es un valor constante que me están dando. Ya que trabajé en mi prueba lógica, voy a colocar punto y coma y dice la teoría que cada vez que yo vaya a colocar un texto o un operador aritmético, siempre, siempre tengo que colocarlo con comillas dobles. Cuando yo coloco las comillas dobles, voy a colocar la palabra hola y voy a cerrar en este caso mi comilla. Ya tengo mi prueba de verdadero. Si ustedes se dan cuenta en la sintaxis que voy llevando acá, me aparece en color negrito. Quiere decir que ya finalicé con la acción. Cuando yo coloco mi punto y coma, me resalta en este caso el valor si falso. ¿Cuál sería mi valor si falso? Nuevamente, entre comillas, voy a colocar la palabra Dios y voy a cerrar mi comilla. Debería de cerrar acá el paréntesis. Dice la teoría que yo tengo dos acciones. Cuando son funciones normales, yo he colocado en la acción doble clic para poder activar la función, no es necesario cerrar mi paréntesis. El paréntesis se va a cerrar siempre y cuando una función me pida que debo de cerrar los paréntesis porque de lo contrario no me va a dar. Acá, miren, voy a dar enter y quiero que vean que, y quiero que vean por favor la fórmula. Ahora es muy importante. En Excel básico, ustedes construyeron acciones en el cual ustedes miraban la barra de fórmula, visualizaban en este caso la celda y tenían la misma. Si la palabra yo coloco en este caso acá en esta celda, la palabra hola, en la misma celda G7, en este caso en la barra de fórmula obtengo lo mismo. Pero cuando yo estoy ya trabajando con una función, el resultado al darle enter lo voy a obtener en la celda y mi barra de fórmula me va a estar indicando la función que estoy utilizando con la sintaxis. Entonces, acá miren, me ha devuelto en este caso hola porque la celda, en este caso que he seleccionado, que ha sido B7, tiene el número 1. ¿Qué voy a hacer ahorita? Automáticamente pongo mi crucita en negrito y al desplazar hacia abajo, yo obtengo en este caso mi resultado. Esto ustedes ya lo conocen. ¿Qué he hecho yo acá? A ver quién se recuerda. Ajá. Relleno, nada más. No, porque la palabra hola tiene otro color. Esto lo vieron en el básico. Apuesta condicional. No, un formato condicional. Estamos trabajando acá con un formato condicional donde necesito que me resalte cuando aparezca la palabra hola en esa celda. Si yo, por ejemplo, acá, miren, cambio el número 8 y coloco 1, desde el momento que cada una de mis celdas tiene la función lógica, sí, él va a cambiar automáticamente porque he colocado en este caso un formato condicional. Y aunque no haya colocado un formato condicional, automáticamente va a cambiarme. ¿Por qué? Porque yo le estoy diciendo y le he dado en este caso una prueba donde si no aparece un número 1, él tiene que colocar la palabra en este caso adiós.
¿Ha quedado claro la forma de la expresión para poder trabajar esta función? Sí, ha quedado claro. Muy bien. ¿Y para los demás? Todo claro hasta el momento. Gracias. Muy bien, miren, vamos a continuar con el siguiente ejercicio. Gracias, Karina. Fíjense acá. Dice, escribe una función que entrega la palabra positivo si en la celda hay un número mayor o igual a 5. Y la palabra, en este caso, negativo, si hay un número, en este caso, menor. Entonces, ¿qué tengo que hacer acá? Ahora voy a trabajar en este caso con lo que sería una acción donde voy a trabajar con operador, en este caso, lo. Entonces, ¿qué voy a decir? Voy a igualar, voy a colocar en este caso la función sí. Y esta celda que tengo acá, yo le voy a colocar en este caso mayor o igual que 5. Voy a colocar punto y coma, voy a colocar mis comillas y en este caso voy a poner positivo. Si eso no lo cumple, punto y coma, abro comillas, va a ser negativo. Perdón, negativo. Cierro en este caso mis comillas y acá yo voy a dar enter e igual, ¿verdad? Acá voy a obtener mi resultado, en este caso dando clic hacia abajo o manteniendo en este caso la celda. He colocado otro formato condicional para que nosotros podamos visualizar automáticamente cuáles son todas aquellas celdas que cumplen con lo que sería la opción que yo he colocado acá. ¿Saben qué tan importante es que cuando yo tengo mi sintaxis, si yo llego a tener algún error, muchas veces yo veo a los usuarios que lo que hacen es eliminar todo y pedir ayuda y quererlo volver a hacer? No haga ustedes como sugerencia, cuando ustedes realicen lo que sería el resultado y ustedes no les da, mejor váyanse a la barra de fórmula y revisen qué es lo que les hace falta o qué es lo que han colocado de más o qué es en este caso un valor que no está correcto. Porque de esa manera ustedes van aprendiendo. El que usted esté visualizando su barra de fórmula es lo más importante en Excel. Porque cuando ya estamos trabajando con funciones, la barra de fórmula es la que me está ayudando a saber qué acción estoy trabajando dentro de ella. Sé que muchas veces en nuestra vida laboral, si yo me voy para la pestaña de vista, hay ocasiones que nuestros compañeros nos hacen estos tipos de bromas. Nos quitan la estar visualizando la barra de fórmula. Y entonces yo no puedo visualizarlo hasta que yo lo tenga mi clic. O me vaya en este caso a fórmulas y en este caso realice la evaluación de la función que estoy utilizando. Para eso yo me fui a la pestaña de fórmulas. Para el grupo de auditoría de fórmulas, yo tengo un comando que se llama evaluar fórmula. Entonces él me va a mostrar cuál sería la función que estoy utilizando y en este caso la sintaxis que estoy colocando. Por esto, cuando ustedes vean que en su libro de Excel o en su computadora no aparece la barra de fórmula, si usted no lo sabía, nos va a buscar a la pestaña de vista en el grupo mostrar, ahí se encuentra lo que sería activar o desactivar en este caso la barra de fórmula. Muy bien, ¿queda claro lo que les acabo de explicar? Sí, sí, sí. Muy bien. Entonces, vamos a continuar acá con los ejercicios. Hoy vamos a empezar ya un poco más la lógica de Excel. Y quiero que lean acá. Miren, dice, queremos evaluar si se desea saber si la población del departamento de San Salvador es mayor que la sumatoria de los departamentos de Aguachapán, Santa Ana y Sonsonate. Dice que para el criterio de verdadero, vamos a colocar que la población de San Salvador es mayor que toda la zona de Occidente. Y como falso, dice que vamos a colocar el promedio de los departamentos de Occidente. Quiere decir que dentro de lo que es una función lógica,
nosotros también podemos activar funciones y aún así nosotros vamos a obtener lo que sería nuestro resultado. Entonces, ¿cómo vamos a trabajar lo que sería esta, la función ahorita lógica? Vamos a igualar, seguimos trabajando con la función sin. Voy a dar doble clic y entonces voy a iniciar con mi prueba lógica. Dice que el departamento de San Salvador, miren, acá tengo mi cuadro, que es importante, donde tengo la información, y voy a darle un clic a lo que sería la población del departamento de San Salvador. Dice que el departamento tiene que ser mayor. Voy a colocar en este caso un operador lógico mayor, pero me dice que sea la sumatoria de los departamentos. Entonces, para eso voy a utilizar la función suma. Y ya que estoy utilizando la función suma, voy a seleccionar los tres departamentos. Ya que tengo acá, miren, voy a cerrar mi paréntesis, o sea que ya completé mi prueba lógica. Estoy revisando si el departamento de San Salvador es mayor que la sumatoria de los tres departamentos. Si eso es así, estoy finalizando ahorita lo que sería mi prueba lógica. Voy a colocar lo que sería el valor sí verdadero. Si eso es verdadero, dice que la población de San Salvador es mayor que toda la zona de Occidente. Muy bien, occidental. Ok, cierro mis comillas y en este caso voy a colocar un punto y coma. Si es falso, dice que coloque el promedio de los departamentos, ¿no? O sea que voy a utilizar la función en este caso promedio. Voy a colocar promedio, vean por favor, ¿de qué? De los departamentos que tengo acá de Occidente. Aguachapán, Santa Ana y Sonsonate. En este caso, miren, me toca cerrar mi paréntesis que corresponde a la función que estoy utilizando. Y voy a cerrar acá mi paréntesis que corresponde a la función sí. ¿Por qué voy a cerrar ahorita mi paréntesis? Quiero que se den cuenta en algo. Cuando yo estoy utilizando dentro de lo que es la función lógica, otra función, yo tengo que abrir y cerrar el paréntesis con la función que estoy utilizando. Pero yo quiero que vean que cambia de color y el día de mañana vamos a estar viendo eso. Siempre me dicen, Vanessa, ¿en qué momento es la acción que es la último, el último paréntesis que tengo que cerrar? Siempre, siempre el último paréntesis de color que se cierra es el negro. Y acá ustedes pueden observar. Tengo color rojo y cierro mi paréntesis, concuerda con el color con el que inicié, que en este caso sería negro. Entonces ahora miren, vamos a ver al darle enter si el resultado está correcto. Si es verdadero, o en este caso es falso. Para ustedes que están observando ahorita lo que es mi libro de Excel, ¿qué consideran? ¿Nos va a salir verdadero o falso? Ajá, los escucho. ¿Qué creen? ¿Nos va a salir verdadero? Ah, nos va a salir falso. Muy bien, miren. Según entonces, la suma es falso. Ok, según la suma, en este caso sería falso. Muy bien, entonces miren, voy a dar enter. No. Nos dio verdadero. ¿Por qué? Voy a revisar acá la sumatoria de estos tres departamentos y si ustedes se dan cuenta, voy a colocarla acá. Estamos viendo que es mayor San Salvador. Aún así, de los tres departamentos de Occidente, la población de San Salvador es mayor. Siempre. ¿Sí queda claro esto que les estoy explicando ahorita, donde estamos integrando ya funciones dentro de la función sí? Sí, claro. ¿Para los demás ha quedado claro? Sí, bastante sí. Claro, profesor. Sí, claro. Muy amable. Ahí es que hay que hacerlo con cuidado, porque si se equivoca en una cosita, no le va a dar la función. Así es, pero no se preocupen. De mi parte, siempre me gusta colocarles ejercicios. Y al finalizar la clase les voy a dar mi cuenta de correo. Les voy a colocar el día de mañana algunos ejercicios en nuestro grupo de WhatsApp para que ustedes me lo hagan y me los entreguen a final de la semana. O sea que van a tener
desde el día de mañana hasta el día domingo para podérmelos entregar a mi cuenta de correo. ¿Por qué? Porque ustedes me están observando acá, pero solamente los están viendo. Pero yo quiero saber si a ustedes les ha quedado claro esto que estamos realizando. Y para saber que ha quedado claro, como dice el compañero, tienen ustedes que realizar la entrega. Entonces, fíjense bien cómo voy trabajando, cómo voy realizando el complemento de la función. Cuando estamos trabajando en Excel, una sugerencia que les doy es que no se presente hacerlo rápido. Ah, no, yo puedo y entonces lo hago rápido. No. Usted vaya siempre revisando que sus separaciones, que son puntos y comas o comas, y en este caso el texto que está colocando está bien. ¿Por qué? Porque acá mi ejercicio depende de un resultado, pero nuestra vida laboral depende de 200, de 300, de 400 resultados que yo necesito. Entonces, me voy a estar haciendo las acciones rápidas y de repente no me van a estar saliendo. Entonces, es importante que usted trate siempre de ir analizando lo que va a realizar y efectuar en este caso la comparación o la ejecución de la función que está utilizando. Muy bien, entonces fíjense acá, miren, vamos a otro ejercicio que tengo. Viste que con la función sí, colocar aprobado y reprobado. Hoy lo vamos a hacer ya en la parte formativa, o en este caso que se evalúan a los alumnos. Nosotros trabajamos por trimestres y tenemos una nota promedio que ya lo saqué acá con la función promedio. Pero ahora en evaluación yo necesito conocer cuántos aprobados y cuántos reprobados. Me dice que tienen que ser mayor o igual que 5. ¿Qué voy a hacer? Igualar, colocar la función, seleccionar mi prueba lógica que sería la celda F2. En este caso tiene que ser mayor o igual que 5. ¿Por qué ahora coloco el igual? Porque el valor tiene que ser 5 o de ahí 5.1 hasta llegar en este caso a 10. Ya que he efectuado mi prueba lógica, voy a colocar punto y coma, coloco las comillas y coloco aprobar. Si él no cumple, punto y coma, abro mis comillas, reprobar. Voy a cerrar mis comillas, en este caso voy a dar enter y quiero que vean que ahora di doble clic a la acción. Y vean que automáticamente me desplazó hacia abajo. ¿Por qué? Porque Excel trabaja de derecha a izquierda. Eso no lo olviden. Excel trabaja de derecha a izquierda. Entonces, cuando nosotros efectuamos, nosotros venimos trabajando de izquierda a derecha. Ya esta acción yo ya la había trabajado. Y ya había trabajado promedio y había desplazado, así como lo venía haciendo con los otros ejercicios, con un. Pero acá, él ya sabe que yo estoy trabajando funciones. Entonces quiere decir que cuando usted ya ha trabajado una función hacia la izquierda, todo lo que siga trabajando ya no tiene que estarse desplazándose abajo, sino que con doble clic automáticamente va a correr hasta la fila donde se encuentra el último resultado que usted quiera obtener. Si usted tiene 1,000, 2,000, 3,000, 4,000, 5,000, 1,000,000, usted automáticamente lo hace una vez desplazándose hacia abajo, pero todas las siguientes acciones con doble clic, ellas van a correr automáticamente. Ustedes se recuerdan, y ahora quiero como siempre estarles preguntando, ¿cuánto decía la teoría en Excel básico que tenemos de filas? ¿Cuánto era? Vamos a ver a alguien que se recuerde. ¿Cuántas filas tenemos en Excel? ¿O no se recuerda? ¿Ah? 60 creo que dijo, 66, si no me equivoco. No, tenemos 1,048,576 filas y tenemos 16,384 columnas. Ustedes que ya están en Excel intermedio tienen que reconocer cuántas filas y cuántas columnas nosotros tenemos en lo que es nuestra hoja de cálculo. Cuando nuestros jefes vienen y empezamos a trabajar en Excel, hay empresas que tienen más de 1,000,000 de información que deben de meter. Y la primera o la pregunta que siempre nos van a hacer, ¿cuántas filas tienen para saber los datos que podemos ingresar en una hoja? Entonces tenemos 1,048,576 filas y 16,384 columnas.
Recuérdese que la última columna de combinación que vamos a encontrar sería la XFD, que sería la 16.384. Eso es importante que ustedes lo sepan, teniendo en este caso el conocimiento cuando nosotros vamos ya a trabajar una función y vamos a desplazar en este caso hacia abajo. Muy bien, entonces queda claro cómo poder evaluar ya en la parte ya matemática, donde estamos viendo un promedio, que es una función en este caso matemática, y ahora hacerlo con lo que sería una función lógica. ¿Qué les estoy mostrando acá? Que teniendo una celda donde se encuentra una función, igualmente yo la puedo realizar la prueba lógica con ella para obtener en este caso un resultado, ya sea verdadero o en este caso sea falso. No sé si queda claro esto que les acabo de explicar. Hola. ¿Todo bien? Sí, queda claro. Gracias, muy amable. Muy bien, miren, acá tengo otro ejercicio. Acuérdense que les estoy enseñando diferentes formas de poder utilizar esta función. Ya ustedes ya vieron un video, para los que ya entraron al aula virtual, ya vieron también la parte de la teoría que se encuentra ahí, ya vieron cómo la profesora explica una forma de poder trabajar la función. Ahora vamos al cuadro que les dije que pusieran atención. Nosotros tenemos el cuadro sí lógico, sí verdadero y sí falso. Pero a veces nosotros vamos a tener un resultado donde la función sí va a ser verdadera. ¿Por qué? Porque solamente queremos un resultado. Entonces, fíjense acá, miren, tengo un banco y en este caso yo tengo caja más activo más pasivo. Entonces, ¿cuál sería el estado de economía de banco? Sería si la caja de más activo es mayor que pasivo. Y dice que yo tengo que colocar en este caso la palabra positivo. Para eso, miren, yo voy a igualar, voy a utilizar la función sí. Y acá yo le voy a decir si este es mayor que este, que sería mi prueba lógica, punto y coma, entre comillas, voy a poner positivo. Quiero que se fijen que podemos obtener en este caso un resultado y mañana vamos a estar viendo las pruebas, en este caso lógicas en mirada, pero acá yo solamente necesito un resultado y al visualizar los cuadros que tengo me va a dar la palabra positivo. Pero si no llegara a tener, no me interesa ahorita colocar una acción en valor lógico, en este caso, que sería falso, sino que me tire falso, porque me interesa que la palabra que necesito para esta lógica sea positiva. Entonces, lo voy a dejar así. Este ejercicio es para que vean que no es necesario colocar los dos para obtener un resultado. Yo puedo obtener solamente el verdadero. Y al darle Enter, estoy obteniendo solamente positivo. ¿Por qué? Porque se cumple. Se cumple que cada más activo sea mayor que pasivo. Entonces, la función lógica puede ser en este caso verdadero o falso. Puede ser o mayormente es verdadero, o en este caso, si no lo cumple, que me tire la palabra falso. No me interesa en algún momento colocar una acción o un resultado que yo quiero, sino que me va a parecer en este caso falso si no cumple lo que yo necesito, que en este caso sería la palabra positiva. ¿Queda claro esto que les acabo de explicar? Claro. Muy bien. Voy a otro ejercicio y yo creo que con este vamos a estar finalizando. Muchas veces, cuando nosotros trabajamos una función sí lógica, no va a ser solamente de colocar un texto entre comillas o colocar en este caso una función, sino que puede suceder que las mismas celdas con las pruebas lógicas que nosotros andamos buscando sea también el resultado que nosotros queremos obtener. Entonces,
mencionaba al inicio que cuando estamos trabajando con operadores lógicos y cuando estamos trabajando con texto, yo debo colocar comilla doble para obtener resultados. Comilla simple no. ¿Por qué? Porque recuérdense que en nuestro teclado existe la comilla doble y la comilla simple. La comilla simple la vamos a utilizar cuando nosotros vamos a crear vínculos. Pero si yo voy a trabajar función y voy a trabajar lógico o voy a trabajar texto, tienen que ser con comilla doble. Entonces acá dice, miren, si el vendedor vendió más de 1,000, que gane el doble. Y si vendió menos, que lo deje igual. Haber realizado los ejercicios anteriores les va a ayudar a ustedes a poder ya definir la lógica de Excel. Entonces ahora quiero que ustedes me ayuden. Voy a iniciar colocando la función de mi parte y en este caso, miren, ¿cuál sería mi prueba lógica? ¿Cómo debería de exponer acá lo que sería el resultado? ¿Alguien que me ayude? ¿Cómo sería? Ajá. Igual, sí. B4. Igual, sí. En este caso, B4. Ajá. Mayor que 1,000. Ok, al 62 para mí, que 1,000. Esa sería mi prueba lógica. Sí. Muy bien. Entonces, ¿alguien más que me ayude? ¿Cuál sería en este caso verdadero? ¿Cuál sería en este caso verdadero? Ajá. C4.2. B4 por 2? No, C4. Ah, muy bien. Sería, uy, perdón. Sería C4 por 2. Ajá. ¿Y cuál sería mi valor falso? ¿Alguien más que le ayude a la compañera? Solo C4. Solamente sería C4, ¿verdad? Exacto. Fíjense, miren ahora la sintaxis que estamos utilizando. ¿Por qué coloqué comillas? Para que se dieran cuenta que cuando yo le doy un clic a la celda y estoy utilizando comillas, automáticamente él le va a tirar un error. Porque dice que un operador aritmético y una celda no debe de ir dentro de comillas. Entonces, no necesita usted obtener el resultado para que le tire el error, sino que automáticamente cuando usted agarra una celda, y está y la quiere colocar entre comillas, le va a tirar el error que ustedes visualizan. Entonces acá, miren, nosotros tenemos que si el vendedor vendió más de 1,000, que gane el doble, y si vendió menos, que lo deje igual. Tenemos nuestra prueba, que sería B4 mayor a 1,000, donde si es verdadero, el sueldo lo va a multiplicar por 2. Y si es falso, entonces va a dejar el mismo sueldo. Si es así, ahora estamos obteniendo un resultado numérico con la función lógica, ¿sí? Y acá, miren, solamente voy a desplazar hacia abajo y estoy obteniendo el resultado. Vamos a ver si eso es verdad. Acá tengo a José Fuentes, que él hizo de venta 1,200, automáticamente duplicó. Tengo acá, miren, en este caso a Sergio, donde automáticamente duplicó. Tengo en este caso acá a Felipe, donde automáticamente duplica. ¿Por qué? Porque yo tengo un resultado donde quiero un valor numérico, donde estoy multiplicando un operador aritmético y donde estoy seleccionando una celda. Yo estoy trabajando dentro del cuadro con el que estoy, con el que tengo para obtener en este caso un resultado. No sé si para todos queda claro. Por ejemplo, en el caso del el vendedor Leo, si en la fórmula le hubiésemos puesto B4 mayor o igual, le hubiera calculado el doble por tener 1,000, ¿verdad? Exacto. Si yo coloco acá igual, entonces lo que les mencionaba anteriormente con las notas, le estoy diciendo que sea igual al valor constante que estoy colocando. Pero acá corre desde 1,001 hasta todas las ventas que ellos realizan. Es correcto lo que dice. ¿Alguien más tiene una consulta?
¿O ha quedado claro? Sí, todo claro. Muy amable. ¿Para los demás? Clarito. Sí, todo claro. ¿Estamos bien? Muy bien. Sí, está claro. Espero que les haya gustado la clase de este día, que hayan entendido y comprendido cómo utilizar la función sí. Recuérdense que en el aula virtual también hay ejercicios que ustedes pueden ir realizando. El día de mañana yo les voy a estar colocando el libro de Excel y también mi cuenta de correo se los voy a dejar dentro del libro para que ustedes me puedan enviar los ejercicios. No es una obligación hacerlo, pero sí es importante para mí poder saber que les ha quedado claro cómo poder trabajar esta función. Nos vamos a quedar hasta acá. Espero que pasen una feliz noche. Buen provecho para los que van a cenar en este momento. Nos vemos entonces el día de mañana. Gracias, mi. Buenas noches. Buenas noches, gracias. Buenas noches a todos. Buenas noches.